Congreso Mundial de la Carne, Uruguay 2016. Distintas voces, una melodía. Buenas tardes, segundo día de Prado Deportivo, en este caso con un campeón de artes marciales mixtas. Nos acompaña acá en la cancha de Wanderlust, donde disfrutamos todas las tardes con actividades para niños, Gastón Reino, conocido como El Tonga, y que tiene una historia buenísima para contar y que la va a compartir con todos nosotros. ¿Cómo te va, Tonga? Bienvenido. Bueno, un gustazo estar acá, la verdad. Impresionante. ¿Qué significa el deporte para vos, más allá de lo que haces propiamente? No me imagino mi vida sin el deporte, me encanta, soy re fanático de todo tipo de deportes, más allá de que lo mío son las artes marciales mixtas, veo todo lo que puedo. Al ser uruguayo, fanático total del fútbol, pero bueno, si tengo la posibilidad de ver algo más, también veo algo más. Si tenés que hacer un top 3 de deporte, dejando de lado el tuyo, que sabemos que lo haces porque te encanta, porque es tu vida y como medio de vida hoy por hoy también, por suerte. Claro. Pero si tuvieras que dejar eso de lado y elegir otros 3 deportes, ¿cuáles serían? Fútbol, seguro. Básquetbol, soy re hincha de Goes y voy a decir salto largo porque tenemos a Emi Laza, entonces hay que agrandarse. Los uruguayos tenemos que decir salto largo. Claro, Emi que hoy saltó además en Europa y le fue bien, salió tercero, está bueno. Estuve viendo un fenómeno. Está bien. Y sos de Goes, ¿pero jugás también o solo ves? No, si juego horrible, pero juego, trato, intento. Cuando era chico jugaba, hice pre-mini, como era horrible me metieron a la escuelita, viste, siempre como en el fútbol. Si andás medio mal, te sacan, te ponen la escuelita de fútbol. Bueno, yo te daba en la escuelita de básquetbol de Goes, pero nada más. Conocemos varias anécdotas tuyas de tu vida de joven luchador secreta, las cuales no te vamos a preguntar de nuevo. Pero, ¿cómo fueron tus inicios en esta disciplina? O sea, ¿cuándo te diste cuenta que lo tuyo era pelear, que lo tuyo era luchar? De las artes marciales, así me di cuenta de chiquito, a los 7, cuando veía las Tortugas Ninja, los Power Rangers. Pero pelear creo que fue después de las primeras peleas, a los 16 años que subía. Claro, eran ring chicos, canchas chicas, capaz que la cancha de voleibol mundial, la cancha de la Rañaga, era acá nomás, pero la sensación de la gente apoyando, los gritos después del knockout, me encantó y eso quise que fuera mi vida. ¿Y tus inicios en el Prado? O sea, tu vinculación con el Prado de niño. ¿Venías con la escuela? ¿Venías solo? ¿Cómo es eso? Sí, bueno, con la escuela siempre, a mis padres les encanta. Ahora somos vecinos. Estoy acá a 4 cuadras. Así que estaba copadísimo. Cuando me enteré que venía en esta fecha a Uruguay y que iba a enganchar la rural, estaba feliz. ¿Y qué es lo que más te gusta? ¿Los animales, los stands? ¿Qué más recorres? De todo un poco, pero lo que más me gusta es la comida. Lamentablemente para mi carrera, porque tengo que hacer una categoría de peso y no puedo comer demasiado, lo que más me gusta es la comida. Me acabo de mandar un asado y un flan con dulce de leche con mi vieja, buenísimo, y me encanta. Muchas gracias por la visita y te esperamos cuando quieras. No, muchísimas gracias a ustedes. Gastón Reino, charlando en Prado Deportivo, un hombre de la casa y aparte cercano, un campeón internacional de artes marciales mixtas que muy pronto va a pelear bien cerca. Hay que estar atentos a una novedad que próximamente va a presentar.